qué placer. Leíto. Hernán, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Pues yo soy Cristian Garzón, este es el transformador de Viva la Música. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde San Juan de Pasto y realmente estamos muy contentos de tener una banda que realmente se convierte o se constituye en un emblema musical aquí de la tierra. Así que estamos hoy con Raíces Andinas. Qué bello, qué bueno escucharlo, qué bueno que regresen aquí a la casa, qué bueno para nosotros, de verdad es un placer tenerlos acá sentados en el sofá de Viva la Música y bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad nos sentimos muy contentos estar con amigos, estar con gente que le gusta la música andina, con la música que sale del alma, con la música que es vida, que es libertad y que es esperanza. Raíces Andinas, toda la vida enamorado de lo que es nuestro y pues ojalá que hoy podamos compartir no solo música, sino sonrisas, alegría y mucha vida, que es lo importante. Claro que sí, claro que sí. Pues yo les cuento a toda la gente que está ahí conectada que hoy estamos pues teniendo un día muy especial, porque hoy es el día de la bicicleta, precisamente por eso yo me vine con mi bicicleta, porque yo soy bici usuario. Así que pues hoy estamos festejando este día. También queremos saludar a la gente que está en los 5 continentes pendientes, nos han escrito de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque Raíces Andinas se iba a presentar. ¿Cómo les parece? Fabuloso. Dele, ¿no? Les escribieron de Ámsterdam, de Los Ángeles, están pendientes de ustedes en diferentes espacios del mundo, así que para nosotros es un placer tenerlos. También queremos saludar a nuestros anunciantes de hoy, que pues como les venía comentando a ustedes, pues son emprendimientos de acá de la ciudad. Tenemos a Café Samarey por ahí, un aplauso. Café Samarey que nos trae un exquisito café pues de la tierra de la Unión Nariño, de esa zona, cultivado por familias de acá de la región, y pues yo creo que es algo que también tenemos que camellarle fuerte. Y también este emprendimiento que es tienda de regalos, que nos traen estos regalos. Así que a la gente que está conectada hoy tenemos regalos por doquier, además que también tenemos, fíjense, ¿qué les parece, chicos, por allá la gente que está conectada y está aquí en el set? ¿Cómo la ven? Este es Que la vida sea, el álbum, el último álbum de Raíces Andinas. Así que, ojo, participen porque ahí va a estarse entregando. Entonces, pues, de verdad que qué rico tenerlos por acá. Queremos también saludar a la gente que en la semana pasada se ganaron sus regalos. A Pacho Santa Cruz se ganó un CD de los Hot Pants. Carolina Lugo se ganó un CD de los Hot Pants. Vivian Pantoja se ganó un cojín que está por aquí. ¿Vea qué le parece? Gracias, pero Leo. Vea, para que lo consienta, vea. Eder Restrepo lo saluda desde Ecuador. Bien, desde Ecuador, bien, excelente. A Oscar Rodríguez, que se ganó el CD de la Bamba la Banda, además que tenemos más. Y a Roxana Mirama, que desde Polonia se ganó un código QR para descargar la música de Son Palo Verde. Por eso salimos de todo este arranque que es el primer aire. Bueno, pues a la gente contarle pues que estamos con una banda que realmente ha influenciado muy fuertemente todo el proceso musical de acá de la tierra. Es una banda que lleva alrededor de 36, 37 años 37. En escena, ¿cierto? Este año en octubre, ¿cierto? 37, sí. Estoy bien informado. Bien. Entonces, pues yo quisiera entrar a tocar un tema muy especial y es que, bueno, sabemos que ustedes son de la generación en la cual empezaron a escuchar toda esa música que viene desde el sur con vientos de liberación, vientos de emancipación, ¿no? Como Víctor Jara, como Mercedes Sosa, que vienen con todo un proceso compositivo importante frente a todo lo que pasa en la cultura latinoamericana, ¿no? Con los procesos de Chile, de Argentina. Entonces, ¿cuál es la voz de Raíces Andinas dentro de esos procesos? Dentro de esos procesos donde toda la problemática social de Latinoamérica pues es algo real, es algo que está sucediendo. ¿Y cómo Raíces Andinas a través de su proceso musical empieza a entrar en ese tema? Bueno, hay que remontarnos a la década de los 80. Nariño está viviendo una época muy florecida de músicos, de poetas, de escritores. Y como tú dices, estamos recibiendo la influencia del sur, que hay que hacer, hay que contextualizar la época, ¿no? No había internet. Exacto. La televisión era en blanco y negro. Pues lo más cercano a las noticias inmediatas era la radio, pero obviamente la radio era comercial. Entonces quienes teníamos
como el afán de conocer estas músicas, teníamos que viajar al Ecuador de pronto a recoger qué estaba llegando, porque, o esperar viajeros que pasaran por acá a ver qué traían. Los curiosos melómanos pastuzos que nos ayudaban a decir, vea, este disco acaba de llegar de la Argentina, compartámoslo. Todo era como correos, ¿no? Los chasquis de aquellos tiempos de los incas. Entonces, una época difícil también, porque en esas épocas, acuérdense que los narcos estaban haciendo su agosto acá en Colombia. Claro, y por supuesto la situación política, social y económica de Colombia estaba muy influenciada por esta gente. Claro que sí. Naturalmente, con la llegada de las ideas de la nueva canción chilena y de todo este movimiento latinoamericano, pues nosotros vimos que era como la oportunidad también de encontrar ahí una ventanita al mundo que nos dijera que nosotros también teníamos voz para poder expresársela al mundo. Total. Y la música andina, pues qué mejor arma que la música de la identidad, la música del corazón, para decir, estamos vivos, estamos vigentes y podemos aprender. Total. Éramos neófitos absolutamente cuando iniciamos en el asunto y empezamos por ahí explorando instrumentos, a ver qué es esto, cómo se llama esto, aquello. Además que ustedes hacían sus propios instrumentos, claro, ¿no? Esa historia me la conozco, pero completica. Empezamos de cero, como se dice, de sí, cero. Ustedes son unos exploradores total de la música. Y por eso nos dolió, en el buen sentido de la palabra, nos dolió tanto la música con la que iniciamos, porque sacar una melodía para nosotros era todo un proceso investigativo. Hoy en día pichas un botón y tienes la partitura, la letra, la música, la cadencia, el profesor en la pantalla. En ese tiempo no. En el tiempo era imposible, era echarse la bendición y esperar que... No, y además en una ciudad como Pasto, yo que leo que pues en una ciudad como Pasto, que está totalmente comunicada por una sola carretera, un aeropuerto que funcionó después de mucho tiempo y funcionó y sigue funcionando mal por esos costos y por todo este tema. Entonces, pues es muy interesante lo que nos cuentas, ¿no? Yo pienso que los televidentes y la gente que está ahí conectada... pueden comentarnos y si tienen alguna pregunta que hacer frente a lo que estamos charlando, sería chévere que nos la comenten para que pues también interactuemos con ellos, ¿no? Hay una cosa bien interesante y yo les quisiera preguntar también a Omita, a Leo, a Ignar, que cómo precisamente algo alcanzó a tocar el maestro Hernán, cómo ustedes empiezan a crear esa música, esas musicalidades, esas tonalidades, y sobre todo cómo ustedes llegan a grabar, ¿no? A grabar en esos tiempos que hace 20, 30 años, pues era muy complicado lo que tú dices. Ahorita tenemos aparatos, celulares, lo que sea, que uno llega y graba y lo sube a YouTube o lo sube a tal y se puede mostrar el talento, lo que sea. Pero en esa época no pasaba así. Entonces, ¿cómo ustedes logran generar ese espacio de creación, llegar a grabar y pues convertirse prácticamente en unos rockstars de esta zona del país, sí? Porque realmente fueron así, o sea, de llenar estadios, de tocar con Jarcas, de tocar con Inti Mani, con Iyapu, ¿con quién más tocaron así grandes? Víctor Heredia, Piero León Gieco. Entonces, imagínense cómo fue esa situación. Omítalo, ¿quién me quiere comentar? Bueno, buenas tardes a todos. Cristian, qué rico estar con... Yo quisiera, de antemano, pues son 37 años que hemos recorrido con la música andina. Es un camino bastante largo. Y agradecer a todos los que han participado en Raíces Andinas, a los músicos, un abrazo bien grande, porque sin ellos tampoco hubiéramos podido llegar a este momento. La verdad es que pasar por Raíces Andinas ha sido muy lindo, de la parte pues con Hernán, que venimos desde la fundación en el 81. Y a todos ellos que pasaron por ahí, un abrazo, porque de todos ellos aprendimos muchísimas, muchísimas cosas. Y evolucionando siempre, aprendiendo de la música. Un abrazo de ellos, creo que es una felicidad muy grande haber nacido en esta tierra, conocerlo del sur y también conocerlo del norte, que fue lo que yo creo que a nosotros nos dio un empuje bastante grande, porque cuando iniciamos conocíamos mucha música del sur, más que la del norte. Más ecuatoriana, más boliviana, más del Perú, más del sur, ¿cierto? Pero tuvimos la grata vivencia de irnos para el norte también y conocer la música colombiana a su entero. Entonces los pasillos, los bambucos, yo creo que enriquece mucho a esa sonoridad de Raíces Andinas. Entonces,
tenemos ese grato de ese conocimiento y después amarrarnos muy propiamente a lo nuestro, a lo raizal, al mambuco sureño. Claro. Y que al final responde a eso, a que nosotros somos de esta Pachamama, aquí de Urcunina, en Pasto, y que sigue sonando por todas partes, los aires, los bailan, los cantan, los tocamos, y ese sur no tiene que olvidarse. Entonces ese aplauso se lleva desde la música. Definitivamente compartir con Raíces Andinas es puro aprendizaje. Otro, qué pena. Ahí debe estar Luis Olmedo, que no pudo venir. Gabrielito Wilson, pues que un abrazo desde acá, con mucho cariño. Ojalá que nos escuchen muy bien. No puede estar tocando con nosotros, pero que nos escuchen. Excelente. Bueno, entonces en este Día Internacional de la Bicicleta, a todos ustedes que están conectados, pues. Los dejamos, nos vamos a echar otro temita. Claro, ¿listo? ¿Les parece? Para que la gente, mejor dicho, esté conectadísima, feliz, escuchándolos con sus crispetas, su cafecito. Además que ya vienen el cafecito de Tim, café Samaray, sabroso. Y viene el regalo de Tienda de Regalos. Y viene también Tim. Y además tenemos otro regalo que nos trae por ahí nuestra amiga Andrea, que ahorita vamos a tenerla por acá. Así que... los dejamos con Raíces Andinas, los fabulosos Raíces Andinas, para que lo disfruten, lo goce, comparta con su amigo, con su amiga, con su familia, en la oficina, en el bus, en el carro. Escuche, pase bueno, en el transformador, en el original. Bueno, vamos a hacer una canción que ya tiene sus años. Fue inventada hace más de 50 años y nosotros la capturamos en el aire, nos la convertimos... la hicimos nuestra y ahora es de todo el mundo. Una canción del maestro Antonio Paz, se llama Tezcuale. Thank you.
guaneñita, tienes ojos de lucero, como el que brilla en las noches en la cima de galeras, como el que brilla en las noches en la cima de galeras. Siempre concierto lleno, casa llena, y aquí vea, nos llenaron el apartamento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los saluda Amadeus Champañán. Bueno, les cuento que nos vamos a... Hay muchos saludos, muchos saludos. Hay muchos saludos, a ver, cuente, cuente. Ángela Benavides. Cabecito, cabecito. Qué lindo suena mi sur. Herrera Bolívar Juan, qué bien, viva la música, saludos. Buena, buena. ¡Eso! Yo Jairo Guerrero Rodríguez, un saludo a Raíces Andinas y un abrazo fraternal desde la Fundación Cultural Runa Yajita. Muy buena, excelente. Runa Yajita, excelente. Ellos son de acá de Paso. ¡Buena, la gente! Bueno, listo, entonces, ¿cómo va producción con el tema de los regalos? Hay que estar pendientes porque... También, hoy queremos hacer un especial énfasis en el tema... de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es el tema de la bicicleta, ¿no? Fíjense que justamente quiero invitar aquí un ratico a mi amiguita Andreita Ordóñez, que ella es asesora de movilidad alternativa, que nos comente un poquito. Bueno, primero te presento, mira, maestro, mucho gusto. Omar, mucho gusto. Maestro, qué gusto poder escucharlos en vivo. Andreita, pues les cuento que apenas se enteró de que venían de Raíces Andinas y dijo justo con el día de la bicicleta, ella que es amante de la bicicleta. Y se viene en bicicleta. Y se viene en bicicleta. Así es. Sí. Bueno, Andreita, todo tu espacio para que nos comentes todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero felicitar a Viva la Música y al programa El Transformador, porque esto se ha vuelto una ventana para toda la cultura y toda la música. A ustedes los admiro, soy más andina que colombiana, así que gracias a ustedes como que el tema de la música andina lo lleva uno en la sangre. Y bueno, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Bicicleta, el 19 de abril, y venimos acá porque tenemos una campaña muy importante. Estamos en un tema electoral y hasta ahora ninguno de los candidatos presidenciales ha hablado sobre pacificar las ciudades y las calles. Estamos trabajando y estamos hablando de que estamos pacificando las zonas rurales, pero en las ciudades la gente se está matando. En Pasto, 71 personas fallecieron el año pasado por imprudencias de conductores irresponsables. Entonces, ¿la apuesta cuál es? Decirles a los candidatos que la apuestan a la paz de las calles. Necesitamos que en las calles la gente no tenga miedo ni como peatones ni como ciclistas. Excelente. Entonces, esta es una campaña que ahorita nuestros amigos de El Transformador les van a mandar el link. Métanse en ese link, miren las propuestas que queremos que les lleguen a los candidatos y firmen. Necesitamos 15.000 firmas y vamos por 2.000. Así que a todos ustedes los invitamos. En el Día de la bicicleta también es una herramienta política y una herramienta que quiere devolverle la ciudad a las personas. Y desde la Secretaría de Tránsito tenemos un par de luces. Qué bonito, bien. Se los regalamos al transformador, pero se los regalamos a los ciclistas. Así que ya verán ustedes cómo lo regalan. Bien, bien, excelente. Bueno, a la gente, de verdad, estos son procesos que hay que visibilizar, ¿sí? Y el transformador es un espacio de opinión pública, un espacio de creación política. Así que realmente, gracias, Andreita, por... Te saludan desde Movilidad Inteligente. Ahí está. ¡Ay, un saludo para todos los ciclistas y peatones! Gracias por tenernos en cuenta, gracias por siempre estar pendiente de los procesos de Viva la Música. Y bueno, vamos a tener este regalo para la gente que está allí, para que la gente que vote, mejor dicho, vea, la gente que haga la firma y nos mande ahí, ya firmé, ya tina, este es el link, no sé. Que nos muestre, foto, se lleva el primer, ¿listo? Con una fotico de eso. ¿Y listo? Muchísimas gracias. Listo, y sigas gracias en este programa también. Listo, perfecto, gracias. Listo. Bueno, ¿cómo les pareció? Muy bien. Está excelente. Por supuesto. Es importante, es una necesidad total. Eso es importante, hacer incidencia desde estos procesos culturales, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de que la vida sea
con todo este tema que está pasando en Colombia, ¿qué mensaje viene Raíces Andinas a darnos con que la vida sea y todo este ambiente político, social, cultural, todo esto que nos está pasando a los colombianos, que es un momento muy histórico porque están pasando demasiadas cosas, ¿no? Pienso que hay demasiadas situaciones que están pasando que nos afectan, y yo creo que a mí por eso les quería hacer esta pregunta, porque me parece que el título de su álbum dice muchísimo frente a esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje de que la vida sea frente a todo este tema? Bueno, nosotros hemos entendido que la música es una de las armas más importantes, fundamentales para construir paz, para construir equidad, justicia social. Y precisamente en Que la vida sea, en este álbum, que fue el último que grabamos, hacemos un llamado a la conciencia, hacemos un llamado a través del canto, a través de la poesía, de la letra, de nuestras canciones y de la misma música, a resignificar nuestro corazón, a hacer que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra palabra y nuestro hacer sean lo mismo, sean coherentes. Por eso pedimos que a través de la música la gente crea en sí misma, crea en el otro también, que empecemos a confiar más el uno con el otro, pero a pensar de forma solidaria, ¿no? Siendo también tolerantes, no siendo alcahuetas, pero siendo tolerantes y siendo muy inteligentes para tratar al planeta que nos sustenta la vida como lo que es nuestra madre verdadera. La tierra es nuestra madre verdadera y le debemos a ella todo lo que somos. Pero también los seres humanos somos la especie encargada de administrar este único planeta que nos dio el universo. Entonces nuestro llamado es para eso. ¿Para qué? Que en medio de todo este caos, de toda esta violencia azarosa, inconsciente, esta sin razón que nos tiene, pues definitivamente nos tiene desconcertados, pues definitivamente encontremos el espacio y el camino para que rehagamos la historia del ser humano. Este es un granito de arena. Totalmente. Todos tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Esa es como la filosofía de nuestra nueva música, que ha sido la de siempre, porque la música andina, de la mano de la canción social, tiene vigencia porque es el compromiso del hombre con la sociedad, con la naturaleza, con la vida, repito, y con todo lo que atañe al ser humano, de todas sus perspectivas. Totalmente de acuerdo. Lleva el café. Con eso sí, salud. Pues con esa respuesta que me acaba de dar, salud, nomás. Salud, sí. y la letra lo dice: que la vida sea el amor, sea vivir en libertad. Qué bonito. Caminos de unidad. Entonces, ese coro, que no lo aprendamos todo, porque es parte de que debe ser parte de nuestras vidas. Me encanta, me parece muy bonito. El amor y la libertad. Leito, cuéntenos acerca de que la vida sea. ¿Cómo fue tu proceso con que la vida sea? ¿Qué sientes tú al decir que la vida sea? Bueno, digamos que... gracias. Pues todo lo que hacemos tiene como un objetivo, ¿no? No solo es brindar la música o hacer la música andina y latinoamericana, sino que es un llamado, ¿no? Una conciencia también a eso, a pensar, ¿no? A saber que la música va más allá. Lo que dice Hernán, concuerdo con él, la música es una excelente herramienta para transformar, para hacer diferentes cosas. Y en este largo camino de la música, que afortunadamente nos tocó, hemos experimentado, hemos vivido cosas maravillosas, ¿no? No solo hacemos parte de Raíces Andinas, sino de muchos proyectos culturales y de muchos proyectos con relación a la música. Y vemos cómo este aporte es significativo para las personas, ¿no? Si en una de nuestras canciones alguien se toca, pues ya estamos haciendo como la tarea, ¿no? Perfecto, sí, así y, es. Y algo muy bonito que me parece, pues que lo hagamos nosotros, ¿no? Los jóvenes, ¿no? que para nosotros es algo maravilloso, ¿no? De la edad que yo tengo, conocimos a Raíces Andinas cuando éramos más pequeños, pero digamos que ha sido un proceso muy bonito, y la idea es siempre crear esa conciencia de llevar nuestra música, de llevar nuestra música nariñense también, nuestra música, nuestra esencia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y de ver cómo en esas tradiciones hay mensajes maravillosos, ¿no? Respeto, o del poder de la palabra, de que cuando se decía sí, era sí, ahora ya no está eso. Entonces llevamos como ese legado y llevamos como
como ese mensaje a las nuevas generaciones. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Creo que eso ha permitido que la gente quiera mucho a Raíces Andinas. Alguna vez hablábamos y decíamos que Raíces Andinas ya no es del grupo de la música andina, sino que Raíces Andinas se convirtió en un patrimonio. Y así de verdad es. Que así es, ¿no? Así es, totalmente. Así es, porque todos los que estamos aquí, pasamos y pasaremos, pues hemos dejado como ese legado tan bonito, ¿no? Y esperamos que así mismo la gente lo acoja, ¿no? Cuando escuchamos los diferentes conceptos de las personas, de la música que tocamos, que interpretamos, yo pienso que ahí es donde estamos haciendo una tarea muy bonita y lo hacemos con mucho gusto y por eso estamos el día de hoy aquí. Precisamente sabíamos que íbamos a encontrar personas con esa riqueza humana y con esa riqueza del corazón y de verdad que rico tomarme un café al ritmo de su música y con esas palabras tan chéveres. Bueno, el año pasado estuvimos trabajando juntos, ¿cierto? Por supuesto. Claro. Fue un placer increíble poderlos conocer, poder haber trabajado con ustedes. Y quisiéramos saber y que les comenten a los televidentes también, ¿qué significó para ustedes y qué significa haber sido parte de todo este proceso musical de Viva la Música? Sin duda, ser parte de Viva la Música es ser parte de nuestra región, ser parte de la vida misma, porque el compromiso se ve, ¿no? Se palpa. Trabajar con gente tan profesional, tan maravillosa como es, tan buenos amigos, nos permite, además de compartir ese espacio laboral, demostrarle al mundo que el talento unido al amor forman una sinergia que es exquisita, que es inmensa, que es infalible, que es efectiva. Todos los días yo no me canso de mirar el trabajo que se ha hecho, no solamente el de Raíces Andinas, el de todas las bandas que pasaron por el hermoso Teatro Imperial de nuestra ciudad de Pasto, en esos videos magníficos, y de verdad que uno se siente conmovido, orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de tener tanto talento maravilloso y de saber que la gente que hace eso son gentes íntegras, gentes que tienen una inteligencia que la comparten a diario en su diario vivir y que, pues, maravilloso ser uno parte de esa familia. Quiero hacer un aporte ahí. Claro que sí. Es lo siguiente, yo soy docente. Benita, regalos. Yo soy docente también de humanidades y hay una cátedra especial donde hablamos de la música de acá. Y lo que hacemos es mostrar todas estas músicas de nuestra región y ver cómo muchos jóvenes no están ni enterados siquiera de lo que está pasando aquí. Cuando hablamos de las diferentes agrupaciones y mostramos estos videos, uno de esos es el video de la música precisamente, y lo miramos con los estudiantes. Uh-huh. Y es muy interesante como esa sorpresa que se llevan de ver que aquí en nuestra región prácticamente están todos los estilos musicales que usted quiera. Hay salsa, hay música andina latinoamericana, hay reggae, hay de todo. Y de ver la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces a mí me parece que el aporte que ustedes han hecho es muy importante, porque queda un referente para las personas. Y además, poco a poco, como lo decían ustedes, se van sumando. Y esa es la tarea de los jóvenes. Yo les digo, ojalá en el otro semestre, los chicos, encontremos música, pero de autores nariñenses, lo que quieran. Porque hay para todo, no hay excusa para decir, no, yo no puedo. Entonces, es bien bonito cuando ellos miran esos videos, o cuando ellos miran la música que ni siquiera la conocían, y se dan cuenta de toda la riqueza que tenemos. Qué bonito. Saludos andinos desde Chile, de Natalie Rodríguez. Un saludo para la gente de Chi. Le. Bueno, y pues como siempre nosotros consentimos a nuestros invitados con cafecitos Amarey, con regalitos de la tienda de regalos, con el negro que está ahí, eso está pero pendiente. Les hacemos esta entrega que obviamente ustedes algunos ya la tienen, pero por ejemplo Egna no la tenía, entonces también... Para que la tenga, este es el disco de platino para Reyes Andinas, por la venta de las 3 millones de copias de Que la Vida Sea. Así que, maestro, para usted. Muchas gracias. Saludos en Bogotá, David Mosquera. ¡Eso! ¡Parcerazo para allá! ¡Se lo quiere! ¡Se le extraña, hombre! ¡Listo! Entonces,
Yo creo que nos vamos con musiquita y finalizamos con entregas de regalos. Vean, les cuento que todo el mundo quiso venir a traer regalitos para acompañar a Reyes. Pues es importante que invitemos de lleno que el sábado noche vamos a estar en el Teatro La Guagua. Aquí en Pasto, en el Teatro La Guagua, en el Lorenzo de Aldana. Qué bonito proyecto poder desplazarnos a los lugares donde poco llega, ¿no? El arte, gracias a Julio Erazo por esta invitación a este concierto íntimo que vamos a hacer en el Teatro La Guagua, Raíces Andinas. Y vamos a hacer regalos también, claro. Eso, listo. No les vamos a regalar las boletas. Eso sí las compran. Porque la verdad es que el teatro es muy pequeño, es para 80 personas. Ya. ¿No es cierto? Entonces necesitamos que vayan, que asistan y aporten a la cultura. Claro. Aporten al teatro, aporten a la guagua, aporten a la comunidad, aporten a Raíces Andinas. Pero si el que compre la boleta, le vamos a regalar el disco. Yo pensé cuando dijo La Guagua, pensé que hablaba de Diana. No. Teatro La Guagua, ¿no? Sí. Repetimos la fecha, por favor. Eso va a ser el 28. 28 de abril, sábado 28 de abril, 7 de la noche. 28 de abril. Ah, listo, ahí está, venga. 28 de abril, 7 p.m. Ahí está toda la información, esta ya es la boleta de Chris Garzón. Listo. Sí, gracias, Chris. Está en preventa, gracias. Si sí, todavía le alcanza el valor de preventa. Bueno, vea, y la gente que está conectada, ¿cómo va el tema de los premios? Ojo, porque nos vamos con música. ¿Qué musiquita nos vamos? ¿Qué tema nos vamos a dar? Hablando de la problemática social que estamos viviendo, ¿sí? Hicimos una obra que grabamos por allá en el 89, en el primer disco, de uno de los más grandes maestros que ha pasado por acá por Pasto y Nariño, con su talento maravilloso, pintor y escritor, compositor y autor. El maestro Luis Felipe Benavides, que en paz descanse. Él nos regaló una obra maravillosa llamada Los caballos pisaron el sol, que habla de la llegada, de que cuando acá en América estaba todo tan bonito, una armonía del hombre con la tierra, llegaron unos señores en unos caballos, unos animales con extraños, armas, y arrasaron con todo. Pero ellos, eso no terminó ahí, sino que a través de las generaciones siguen llegando los caballos y nos siguen tapando el sol. La tarea nuestra es quitar esos caballitos del medio y dejar que el sol irradie para todo el mundo y empiece a calentarnos de verdad la conciencia y el alma para algún día emanciparnos de verdad. Sí, Santiago Corral dice, uff, qué temota. Muy bien, entonces pues yo me voy retirando, ya vengo, vamos con la última sección y nos vamos con entonces, ¿cómo se llama? Los caballos pisaron el sol. Los caballos y los gatos pisaron el sol. No menor.
mataré yo. Frente a todo el tema de raíces andinas, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo te has desempeñado dentro del tema de raíces andinas? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Feliz, hermano, de estar aquí. Qué rico. Rico el espacio, rico el ambiente, delicioso el café también. ¡Qué bueno! De Nariño, excelente café. Y feliz de estar con la familia Raíces Andinas, estar invitado en esta ocasión a recordar desde ayer algunas canciones, hacernos un grupo. Y feliz porque esto es una universidad para nosotros, ha sido, desde pequeños, como decía Leo, tenemos una diferencia de edad, aunque no un poquito avanzada, aunque ya estamos más viejos que ellos. Aunque no se note. No, maestros de toda la vida, fieles seguidores de Raíces Andinas en el colegio, y haber tenido la fortuna después de vincularse y compartir con ellos y seguir compartiendo, porque esta es una familia donde uno no se puede separar. Es un hilo que siempre lo tiene amarrado, el sentimiento, la música, los pensamientos, todo es integral. Entonces, feliz de estar aquí y feliz de estar con los hermanos de la Cisamina. ¡Qué bonito! Él es Egnar, el famosísimo. Bueno, les cuento que nosotros acá tenemos un cuento que es un juego bien chévere que se llama El Campanazo. Resulta que El Campanazo es esta campanita, ¿sí? Esta campanita, que sencillamente lo que hace es darnos el pie para dar una opinión, una palabra, lo que primero se les ocurra frente a algunos temas que nosotros tenemos aquí. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Campanazo, digo una palabra y el que quiera puede responder. El que piensa, pierde. El que piensa, pierde. Entonces la idea es, sí, botar lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces empezamos, ¿vale? Entonces, chicha. Fiesta. Tradición. Tradición, alegría. Sabor. Ay, ay, ay. Uy, sabor. Bien, listo. Hago una parte ahí. El maestro Florencio Cojua de Mocondino, en uno de los relatos dice que la chicha es más que una bebida, y eso lo hacemos parte de un colectivo que se llama Surtierra, y dice así, cuenta así, que con la chicha se hicieron las casas, que con la chicha se abrieron las chambas, que con la chicha se matrimoniaron, que con la chicha se bautizaron a los guaguas, pero dice que sobre todo con la chicha se ahogaron todas las penas del corazón. ¡Eso! En que la vida sea, tenemos un tema que es de él también, que se llama chicha. La chicha del pueblo. Qué bonito, un saludo entonces al maestro Florencio. Entonces, qué chévere, bien, genial. Listo, nos vamos con la segunda. Pandiaco, río del encanto. Es el significado de Pandiaco. Río del encanto. Para la gente que no lo sabe, que Pandiaco. Para arriba y para abajo, pero no sabe. Entonces, Río del Encanto. Correcto. Listo. ¿Qué más sabemos? ¿Tenemos alguna anécdota frente al tema? Pues, cuando apareció Río del Encanto, que es una obra instrumental de raíces andinas, se inspiró en un ritual maravilloso que se hace también en las zonas andinas, el ayahuasca o el yajé.
Vea, este joven recibió una iluminación y esa melodía es inspirada en esos momentos calurosos de él. Fue como un momento muy bonito donde nació esa canción que se llama Le Dolin Canto, y de ahí pues hubo toda como la composición con raíces andinas. Pero sí, ¿no? Es como esa, digamos, como ese viaje, ¿no? De lo ancestral y como ese viaje tan bonito de lo que somos, de la tierra, ¿no? Entonces, Pandiaco, pues es eso, Vía del Encanto, y Vía del Encanto es raíces andinas. Excelente, muy bien. Como dice, es un viaje y ha viajado bastante porque lo tocan muchos grupos, ha sonado en banda, ha sonado en sinfónico, en jazz, ¿no es cierto? Ha sonado aquí en todo Colombia, en Europa, en los carnavales. Es un viaje bastante largo del Río del Encanto. Ah, qué bonito, muy bien. Acá dice el Pandiaco el Morro. Ah. Bien, un saludo para la gente de Pandiaco por allá que está pendiente. Bueno, nos vamos con Voto. O Botox, si quiere. Oportunidad de liberar este país. Voto. Oh, muy bien, esa es. ¿Sí? Pero yo le agregaría voto inteligente. Le agregaría esa palabrita. Pues para que la gente ahí, Tim, voto inteligente, no se olvide. Aquí estamos hablando. Son las primeras cosas que a uno se le ocurren. Con voto inteligente. Conciencia, diría. Es el momento sí, de votar. Cambio. Necesitamos eso, ¿cierto, Edgar? Claro. Y de unidad, que amarremos, porque es que la verdad que si nos salimos a votar. Sí, que nos echemos unas polas entre todos. Como por ahí se ve. Bueno, listo. Tumaco. La perla del Pacífico. Aunque pasan unos momentos tristes, y es el momento de solidarizarnos con Tumaco. Tumaco es nuestra tierra, nuestra gente, es también nuestra sonrisa. Tumaco es una tierra maravillosa, de gente maravillosa, que unos pocos están la están enajenando, y eso no lo podemos permitir. Bien, pues vamos con esta, se la voy a decir a Egnar porque está que se habla y nada, ¿listo? Entonces, fracking. La canción que sigue habla de fracking. Sí. Sí, esa es de Patricio Mann, ¿cierto? Y hace tantos años, y preciso habla como del tema del fracking y la explotación, que vienen los gringos y dejan todo totalmente destruido solo para sacar plata y llevársela ellos, todo. Y dejarnos aquí en ruinas. Dejarnos sin raíces. Bien, listo. Nos vamos con bicicleta. Revolución. Bien. Salud. Salud. Felicidad. Yo eso sí no le jalo. Estoy malo de la pierna. Yo eso sí no le jalo. No, salud, sí. Bien, bien. Listo. Polución. Polución. Polución, oscuridad, negación, veneno. Y hay que buscar el antídoto para eso. Sí. Un saludo a Adrián, Adrián Esteban, a Héctor Fabián Calderón Toledo. Viejo raíces. Las palabras de vida. Bicicleta. Listo. Bien. Tenemos, bueno, como para ir finalizando. Paz. Amor. Necesidad. El sueño de todos. Pero una paz con justicia social. Total. Sino que pues se está yendo al carajo con todo lo que está pasando. Santrich. ¿Listo? Imagínense por allá. Consumo local. Oportunidad para nosotros. Bueno, que consumamos lo nuestro. Que apoyemos el talento y todas las industrias que hay aquí en nuestra región para salir adelante y marcar una pauta en Colombia. Identidad. Tú ibas a agregar. Yo digo moda, porque el consumo local, la verdad es que debemos salirnos un poco de ese ambiente que es lo que salió aquí, entonces yo lo adquiero porque está ahí a la mano. Entonces, creo que tenemos que pensar un poco más, abrirnos un poco las puertas para mirar más hacia adelante y ser mejores, ¿no? para adquirir lo mejor que podamos. Bueno, consumo, no consumismo. Consumo. Bueno,
Así es. Saludos de Andrés Felipe Ordóñez a toda la banda. Esta belleza de personas son Raíces Andinas, una banda que de verdad es un orgullo para todos los nariñenses. Este es el Transformador, es un espacio para conocerlos, para saber quiénes son las personas que están detrás de la zampoña, de la guitarra. Y bueno, nos queremos despedir, no sin antes decirles muchas gracias a ustedes, los que están allá pendientes de todo este tema. Agradecerle a nuestros anunciantes de hoy, Café Samarey, a Tienda de Regalos. ¿Por ahí cómo va el tema de Tienda de Regalos? ¿Todo vamos a entregar ahorita o lo entregamos en el próximo? Fíjense, por ahí, ayúdame. Nos vamos despidiendo. Estamos muy contentos de estar por acá. Estamos muy contentos de estar por acá. Los invitamos al toque en La Guagua, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuándo es que es? ¿Sí? 28 de abril. 28 de abril. Sábado 28 de abril. Bueno, gracias, ¿sí? Por acá. Gracias a la modelo de la boleta. Gracias a ustedes, a todos los que vinieron. Gracias a Andreita, gracias a David, gracias a Pique, todos los que están allá. Vamos a estar en todo el trayecto de esta semana entregando todos estos regalos que tenemos, vea, bolsa de Café Samarey, USB, las luces para la bicicleta, el CD que la vida sea de Raíces Andinas, y bueno, este es el momento también para que ustedes puedan despedirse de sus seguidores, de la gente que está pendiente de ustedes. Muchas gracias a todos los amigos y a toda la gente que está ahí conectada. Y que sigan con Viva la Música y con el Transformador, siempre conectados. ¡Eso! Un abrazo muy especial a todas las personas que hacen cultura a través de los diferentes grupos de música andina latinoamericana, a través de los grupos de danza, a través de los grupos de teatro. Entonces, un abrazo fraternal para ellos y pues aquí tocando para todos ustedes con mucho cariño. ¡Bravo! Sentimiento de gratitud para toda la gente que nos escucha y comparte nuestra música, para los músicos que hacen posible que la música siga viva, viva la música, y para todos, que la vida sea con ustedes. ¡Bravo! Sinceramente, un abrazo bastante grande. Los esperamos el 28 en el Teatro La Guagua. Queremos darle lo mejor de la música. Eso va a ser un recorrido musical extraordinario. No, para que Cristian con testa gallada nos acompañen allá. Claro, sí. Ponchito, claro, que viva la música. Señor Transformador, muchísimas gracias por abrirnos su espacio, su puerta. A la gente que están ahí en el Face, un abrazo también a todos. A los que están aquí también, muchísimas gracias. Nos esperamos allá. Y no se olviden que si nos compran la boleta les vamos a regalar un disco. ¡Sí! Entonces, este fue el Transformador número 24 del 19 de abril del 2018. Yo soy Cristian Garzón, este es el Transformador de Viva la Música. Y pues nos vamos con los fabulosos Raíces Andinas en el Transformador, el original. ¡Sí! Para no morirnos de pobre, pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos. Con las penas de mi pago florecieron los aromos. Qué caray, apenas grita, que metal en el potrero, viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Qué caray, apenas grito, que me siento libertario, me cambié la vestimenta por una de presidiario. We'll be right back.
tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre, a mi madre, y al hijo que nació de ellos no hay ni perro que le ladre. Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero que cara estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que